que lamentablemente en esta temporada de septiembre este lugar se llena. Pero lamentablemente también otro defecto que me gustaría mencionar, ven esos caminos, esos jiperos. Se disfruta en estos momentos en estos sectores por esos caminos, pero al final, ¿qué es lo que están haciendo? Destruyendo lo poco bueno que están quedando. Y ahí tenemos que hacer huellas extras, no contempladas. Bueno, sigamos aquí. Y al principio, este es el hípico de las carreras de perros. En este momento lo que consiste, los perros van atrapando a esta liebre. Esta que está aquí es un trapo que finge ser un conejo con un nylon de pescar. Y este nylon de pescar es enrollado por esta bicicleta. Un joven se sienta ahí y con todo su esfuerzo empieza a enrollar el sistema. De tal manera que va recogiendo el conejo desde el extremo de donde salen las salidas de allá, hasta los perros tratan de alcanzar este falso conejo. Muchos ahí corren apuestas, pero son cosas de este sector. Este año ni siquiera un hípico de perro vamos a tener. Tal vez también me sorprendí por acá, en este lugar. Mejor veámoslo. Fíjense. Conchas de loco y marisco. Fíjense el tamaño del loco. Esto se llama destruir nuestra propia naturaleza. Es un gran error que están cometiendo. Fíjense, loquitos de este tamaño, ¿cómo es posible que la gente siga extrayendo de esta manera? Esto es un crimen, señores. Evitemos todo este tipo de cosas. Denunciemos al que se ha sorprendido con esta actividad. Este fue desconchado en este lugar y dejaron todas estas vísceras botadas. Lamentable. Lamentablemente, como decía, este septiembre, no va a haber septiembre. Vallenar fue declarado como cuarentena desde mañana, así que yo aprovecho estas últimas tomas, estar con ustedes acá y espero salir después de esta pandemia, continuar viéndonos con otros lugares y mejores que conocer. Los dejo.